Muy bien, estamos en este espacio de entrevistas y es muy importante para nosotros empezar a abordar el tema desde varios enfoques. La importancia, por ejemplo, de hablar de los puertos alternativos, que Bolivia vaya consolidando y conectarse con el mundo. Y una de estas ideas precisamente ha sido empezar a trabajar en las alternativas. Uno es Puerto de Hilo, hay una reunión el 18 de enero, el 18 de este mes, para consolidar aquello también. Ya se hizo carga, recuerdo usted, de la pasada gestión. Vamos a abordar también el tema de los puertos privados que tienen certificación internacional, que es otra forma de comunicarse hacia el Atlántico, nuevas vías, y una que también se ha conocido, y esto veíamos de la voz de precisamente el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, es empezar a hablar de Puerto Bush. De hecho, en unos 6 meses, nos decía, se empieza allá a tener el proyecto para lo que va a significar Puerto Bush, en qué tiempo, qué significa esto también para el movimiento económico, para las oportunidades como país. Yo quiero agradecerle de verdad que nos acompañe desde los estudios de Avia y a la televisión en Santa Cruz al gerente general del IFCE, precisamente Gary Rodríguez. ¿Cómo está, señor Rodríguez? Muy buenas noches. Gabriela le saluda desde La Paz y la verdad un gusto que podamos conversar estos minutos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estimada Gabriela. Qué importante participar en este programa para que se pueda tener un contacto directo con la audiencia y hacer conocer las buenas noticias que se están produciendo en Bolivia en el campo del comercio exterior a través de un trabajo sinérgico público-privado. Mire, este tema, precisamente Gary, ese tema que yo le abordaba, Puerto Bush, ¿qué es Puerto Bush para nuestro país? ¿Qué significa Puerto Bush? Y además, otro de los aspectos que también nos parece importante es si estas proyecciones que se tienen para consolidar esta salida también hacia el Atlántico como una alternativa que pueda tener nuestro país. Muchas cosas buenas han estado pasando en los últimos tiempos, Gabriela. El 30 de octubre del pasado año, el presidente del Estado en el canal Tamengo, en Puerto Yennefer, entregaba la certificación que la Dirección General de Intereses Marítimos había emitido en favor de 3 puertos, Puerto Aguirre, Puerto Gravetal y Puerto Yennefer, consagrando con eso el sistema portuario boliviano mirando hacia el Atlántico. ¿O miras a qué? A depender cada vez menos de los puertos chilenos que tantos dolores de cabeza nos han dado en los últimos años. El 31 de diciembre, el presidente del Estado es partícipe de un acto en Puerto Bush, donde sus ministros firman un acta de entendimiento y una alianza estratégica con los presidentes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz para echar a andar este proyecto tan anhelado por Santa Cruz y en beneficio de Bolivia para construir Puerto Bush. Se establece un plazo máximo de 6 meses para que esté el estudio de diseño final, pero además se consagra una figura donde hay una coinversión. Por una parte, el Estado boliviano invertirá en lo que es la construcción de la infraestructura para el acceso a ese puerto y por otra parte se forma un consorcio privado al cual quiere adscribirse, por ejemplo, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, para hacer realidad este puerto multipropósito. ¿En qué tiempo? Todo va a depender de la claridad que tengamos en cuanto a el llevarlo adelante. Si se trabaja 24 horas al día como lo hacen en otros lugares, ese puerto modularmente podría estar empezando a funcionar de aquí en el año 2020 y terminarse hasta en 3 años. ¿Esto qué significa? Significa que Bolivia ya tiene 3 puertos consagrados como puertos internacionales, los cuales los habilita para que en el mundo marítimo, en el mundo del comercio internacional, Bolivia ofrezca estos puertos que son privados, pero ahora están avalados por el Estado, por el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Intereses Marítimos, como puertos internacionales. Y a eso vamos a sumar a mediano plazo este otro puerto, que a diferencia de aquellos que están sobre el canal Tamengo, que conecta al puerto, perdón, al río Paraguay y luego transcurre por el río Paraná, el puerto Bush está directamente sobre el puerto, sobre el río Paraguay y facilita su
servicios sobre la hidrovía Paraguay-Paraná para salir al Atlántico. Esto significa que Bolivia habilitará entonces una alternativa adicional para que carga boliviana, carga marítima de exportación de importación, tenga que dejar de depender de los puertos chilenos y ahora se lo haga a través de esta vía fluvial con muchos beneficios, muchos ingresos para el Estado boliviano. Precisamente, Gary, esto que nos explica, ¿no? La conexión hacia el Atlántico, porque decíamos, bueno, se tienen los puertos chilenos, se tiene la complicación cada que se presentan paros y todo aquello, pero es buscar esas alternativas que le permitan mejores condiciones, tener otras oportunidades. Y a partir de este tipo de alianzas público-privadas, se puede establecer precisamente ello. Ahora, ¿tiene ciertos destinos, estilos, por ejemplo, de importaciones, exportaciones que se desarrollan? Para nosotros que no conocemos mucho del tema, ¿qué significa también este aspecto, estimado Gary? Bueno, lo que hay que decir es de que Puerto Aguirre se fundó en el año 1988, Puerto Gravetal a mediados de la década de los 90 y Puerto Yennefer hace 6 años atrás. En el año 2017, que es el último dato que tenemos de gestión cerrada, estos tres puertos movilizaron 1.6 millones de toneladas de carga de exportación e importación. Entre los productos que salieron del país a través de la hidrovía Paraguay-Paraná está la torta de soya, harina de soya, aceite crudo de soya, cascarilla, clinker. El año pasado, por ejemplo, se ha exportado a través de la hidrovía Paraguay-Paraná urea y en lo que respecta a la importación, principalmente combustibles como el diésel, la gasolina o también la malta para la industria cervecera. Quiere decir que ya hay una experiencia que es importante, está la logística armada. Puerto Yennefer ha dragado por su propia cuenta y riesgo, ha gastado más de 7 millones de dólares en dragar el canal Tamengo, de tal suerte que sea operable los 12 meses del año. ¿Y eso qué significa? Que ahora con el aval del Estado va a aumentar la carga. De hecho, ya desde diferentes países, diferentes navieras se están contactando con los puertos solamente por el hecho de que el Estado los haya recategorizado como puertos internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que en breve, yo calculo que en enero podría darse la llegada de una cantidad enorme de contenedores, por ejemplo, con carga de importación que luego de ser utilizados van a salir con carga de exportación. Los empresarios ganaderos, por ejemplo, están diciendo que van a armar su logística, su cadena de frío para poder exportar carne a través de la hidrovía Paraguay-Paraná y llegar a los mercados del Asia. Bien decía usted, hemos tenido problemas con los puertos chilenos. El Centro Boliviano de Economía, que depende de CAINCO, hizo un estudio, por ejemplo, que en el año 2013 y junio del 2017 se registraron más de 60 días de paro solamente en el puerto de Arica. Eso significó más de 300 millones de dólares de pérdidas económicas para importadores, exportadores, transportistas, despachantes, comerciantes, etc. Bueno, ya no vamos a depender de aquello, ahora vamos a depender de nosotros, de nuestros puertos, de lo que pase en nuestro territorio, pero además vamos a tener soberanía en cuanto al acceso al mar, en este caso al Océano Atlántico. Está determinado además a través de otro estudio del CEBEC que dependiendo de que si la carga viene desde Asia, Estados Unidos o Europa, por poner tres orígenes, se van a ahorrar hasta 11 días en lo que es el tránsito y la disminución del costo en relación al puerto de Arica, por ejemplo, va a estar en el orden de los 20 hasta el 35%. Es todo un movimiento, ¿no? A eso quiero sumar, estimado Gary, por ejemplo, hay una reunión el 18 de enero, le decías, ya que estamos hablando de puertos alternativos y Puerto de Hilo también es otra alternativa. Mientras Bolivia tenga más oportunidades de conectarse al mundo, vamos a tener más opciones de acuerdo también a las regiones, a dónde se quiere llegar y todo sí. Ese movimiento, ¿no? Así es, y nosotros valoramos definitivamente, Gabriela, este esfuerzo que está haciendo el gobierno ASPB a través de la dinámica que le ha impreso el licenciado David Sánchez para que Puerto de Hilo se haga una realidad. De hecho, hace poco estaba el primer mandatario ahí con una carga de importación importante de productos de hierro, productos para construcción, también con la salida de la quinoa con destino a la China. Como usted bien dice, mientras más alternativas
tengamos a los puertos chilenos, nos va a ir mejor, porque generamos una competencia, porque eso va a permitir que incluso los propios puertos chilenos den mejores condiciones y mayores garantías a la carga de exportación o importación. Y no estamos hablando de un tema menor. Según datos de nuestra unidad de estadísticas en IPSE, Chile en el año 2017 trabajó con 3.4 millones de toneladas de carga de exportación por Antofagasta, por Arica e Iquique, y también de importación por estos puertos, carga boliviana. Todo ese manipuleo, todo ese servicio significaba el cobro de ingresos que se quedaban en Chile. Ahora nosotros vamos a tener el beneficio de, con nuestros propios puertos, esos ingresos se generan en territorio boliviano. Eso nos permite generar más movimiento, más economía, más ingresos para el Estado, pero por sobre todo vamos a controlar mejor nuestra carga en nuestro territorio con nuestros propios puertos. Mire, quiero comentarle nada más, ¿por qué es el interés? Nosotros hicimos para el anuario 2018 de Veía la Televisión precisamente una selección de varios temas para que la gente participe y elija la noticia más importante de 2018. Y precisamente el tema de los puertos alternativos es la noticia que tuvo más votación. Por eso le decía, importa, interesa, esto nos comunica indirectamente, también nos beneficiamos todos por las oportunidades y los precios más bajos también que podamos conseguir. Quiero hacerle otra consulta. Estimado Gary, yo lo escuchaba hace días a usted decir, tenemos la capacidad de crecer y de llegar al 7% en los siguientes años, pero eso requiere un trabajo en equipo, un trabajo conjunto. Así como hay una inversión pública, también existe una inversión privada. Así es. Mire, creo que en cuanto a los objetivos, no hay absolutamente ningún divorcio entre el sector empresarial boliviano y el gobierno nacional. Desde el sector empresarial, nosotros queremos que en el país haya menos pobreza relativa, que acabe la pobreza absoluta, la pobreza extrema, que haya mejor calidad de vida para los bolivianos, que haya mejores oportunidades de trabajo digno, sostenible en el tiempo. Y para eso hay que invertir. Decía yo, por ejemplo, de que estamos creciendo, sí, pero a costa de endeudarnos. Lo ideal sería que el empresariado boliviano invierta más, pero también la inversión extranjera, como lo hacen otros países. Vengan e inviertan en el país y los empresarios sean los que asuman el riesgo y no que el Estado se endeude. En ausencia de esto, el Estado, cumpliendo su rol de promotor del desarrollo, está adquiriendo deuda para que el país siga creciendo, invirtiendo. Ahora, ¿por qué yo digo de que se puede crecer al 7% más? Porque entre los años 50 y los años 70, Bolivia por 5 veces, esta es una estadística del INE, por 5 veces creció no solo al 7, sino casi al 8%. Y si nosotros en aquellos momentos de esos años, cuando no teníamos la espalda económica que tenemos hoy, cuando no teníamos esta gran masa humana de clase media, un importante mercado interno, cuando no teníamos la infraestructura que se ha desarrollado, cuando no teníamos las industrias en el sector privado, pero también el público, el caso del GLP, de la urea, imagínense, el año pasado entre estos dos productos apenas se ha aportado como 100 millones de dólares de exportación. Cuando no teníamos los mercados internacionales abiertos que tenemos ahora y que hemos felicitado en su esfuerzo al gobierno, abrir China para el café, para el sésamo, para la quinoa, para la castaña, ahora para la soya, para la carne, trabajar con el Vietnam para poder hacer de ese país la puerta de entrada al Asia, hablar con Rusia, etcétera. Este trabajo sinérgico público-privado tiene que derivar en mayor inversión. Ahora, estamos esperando un último tema que eso sí va a cambiarle la vida económica al país. Así como la aprobación el año pasado de biocombustible y en primera instancia bioetanol ya ha provocado una gran inversión y un compromiso de inversión hacia adelante por 1.600 millones de dólares en el sector cañero y en el sector sucroalcoholero para producir el bioetanol. Así también va a pasar con el biodiesel, pero el día que nosotros le demos verdaderamente valor a la tecnología, a la biotecnología, créame, y eso se lo puedo firmar, el país va a crecer a más del 7% y no lo va a hacer por una vez.
Vietnam viene creciendo al 7% por 30 años. Por eso ese país que quedó destruido con una guerra en los años 70, hoy día es un actor global, es un país que exporta mucha manufactura, exporta mucho valor agregado. Los bolivianos no somos menos que los vietnamitas, ni los estadounidenses, ni los chinos, ni los europeos. Los bolivianos somos gente de trabajo. Los empresarios lo único que quieren son condiciones para invertir, seguridad jurídica, seguridad de mercado, libre exportación, mercado interno donde se combate el contrabando, políticas públicas que ayuden con la tecnología. Estamos esperando la definición del gobierno que nos permita el pleno uso de la biotecnología para soya, para maíz, para algodón, para caña de azúcar. Con eso, Gabriela, solo con el tema del biodiesel y biotecnología, este país crece al 7% y se lo podemos firmar. Además hemos escuchado, y yo le comento, hemos escuchado hace días nada más hablar de biocombustibles, hay el tema del biodiesel que también es un tema pendiente, porque un superetanol 97 recuerdo haber escuchado y otros elementos que nos parecía sorprendentes. ¿En qué sentido? Por un lado, el tema de un combustible que sea amigable con el medio ambiente, que venga también por este lado de reducir la importación y por tanto la subvención, entre otros beneficios. O sea, este 2019 estamos hablando también de estas proyecciones. Gary. Mire, hay buenas noticias para el país. El primer contrato de yacimientos del año pasado era por 80 millones de litros para bioetanol. Bueno, el ministro de Hidrocarburos, el presidente de Yacimientos, han anunciado que ahora ese contrato se amplía a 150 millones de litros. Eso va a significar un mercado interno de un poco más de 100 millones de dólares. Gabriela, cuando el empresario tiene una seguridad de mercado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Invertir, producir, abastecer el mercado interno o exportar los excedentes. Si esto está yendo tan bien con una alta demanda, pese al mayor precio del bioetanol, porque hay un mayor rendimiento de los vehículos, el motor se calienta menos, al final rinde más, por lo tanto hay economía en esto, y eso apunta a que sustituyamos el gasto anual de 200 millones de dólares, que es lo que importamos en gasolina. Imagínense lo que va a ser el movimiento en la economía del país cuando nosotros sustituyamos 600 millones de dólares de importación en diésel. Cuando nosotros produzcamos nuestro propio biodiesel de manera sostenible además. Cuando dejemos de contaminar el medio ambiente quemando gasolina o diésel fósiles y tengamos más bien plantaciones verdes que en el balance energético ayudan a disminuir el impacto en un 6% en la emisión de carbono, pero ayudan a generar empleo, a generar impuestos, a ahorrar divisas, a que el PIB vaya a crecer 0,9% solamente por producir más bioetanol. Yo avisoro verdaderamente, lo digo de corazón, mejores días para la economía si seguimos en esta dinámica donde el gobierno escuche al empresariado que, reitero, confluye en su visión en combatir la pobreza. Y la mejor forma de combatir la pobreza no es con un segundo aguinaldo, Gabriel, eso dura poco y complica a las empresas. Eso el día de mañana impacta en contra del empleo en el sector formal, en el sector legal. Yo sueño con un país donde haya tal grado de inversión, donde haya tal necesidad de mano de obra, que como se dice comúnmente, las empresas se quitoneen a los trabajadores y por eso suban sus salarios reales. Y esa gente pueda tener una tranquilidad de estar contratado por años, que esa estabilidad hacia adelante le pueda permitir sacarse un crédito para comprarse un vehículo, comprar un terreno, construir, comprar una casa, un departamento. Ese es el país al que tenemos que nosotros aspirar. Y le reitero, si hay efectivamente políticas para seguir abriendo mercados, libre exportación, la urea que se venda al productor boliviano a un precio justo como se vende para el exterior para que tengamos mayor consumo. ANAPO está segura que podría comprar hasta 100.000 toneladas de urea para sus asociados. Si a esto le sumamos nosotros la biotecnología en el agro, esto del funcionamiento de los puertos, que es más inversión, no podemos esperar que el país crezca al 4,5, vamos a crecer al 7%, Gabriela.
Quiero agradecerle, Gary, por estos minutos, por haber conversado de varios temas que están vinculados, que están relacionados, porque esto genera todo este movimiento económico, decíamos, que permita también al país mejores oportunidades. Y existe ese compromiso y esperemos que se dé este movimiento, ¿no? Puede desarrollo público-privado, buscar puertos alternativos, hablar de esos grandes proyectos. Gary, cuando guste, siempre bienvenido, ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Gabriela, y avisaremos mejores días para nuestro país, que tengamos todos un 2019 bendecido. Muchísimas gracias. Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, nos ha acompañado a través de este contacto desde Santa Cruz.